una reducción de la velocidad máxima en autovías y autopistas, de 120 km por hora a 110. Cuatro meses después, en abril o en mayo, convocó en Madrid una rueda de prensa en la que en sustancia dijo dos cosas. La primera, que la medida había dado los resultados apetecidos. Se había reducido, creo recordar, en 400 millones de euros la factura energética. Y se había rebajado, vaya por donde, además, el número de muertos en las carreteras. ¿Qué fue lo segundo que anunció Alfredo Pérez Rubalcaba? Que de resultas del anterior se restauraban los 120 kilómetros por hora. Esta es la condición de nuestros gobernantes. Permitidme de nuevo que invoque el sentido crítico de los periodistas. ¿Cómo es posible que no hubiese allí ningún periodista que se abrazase para estrangular a Alfredo Pérez Rubalcaba? Que estaba violentando las reglas más elementales de la lógica formal. Si hay algo que funciona, lo suyo es mantener ese algo y no reinvertir aquello que funcionaba. Décima y última observación que quiero haceros. En un par de ocasiones se ha sumado a mis labios una palabra clave para entender muchas cosas. Colapso. Es una palabra que falta dramáticamente en el discurso de la izquierda de siempre y que invita a concluir que ese discurso sigue siendo aberrantemente cortoplacista, que no está mirando aquello que está dentro de 10, 20, 30, 40 años. En los circuitos en los que yo me muevo, hay dos percepciones distintas en lo que respecta a lo que debemos hacer para hacer frente al colapso. La primera es fundamentalmente realista, dice: no nos queda más remedio que aguardar a que llegue el momento del colapso, porque será la única manera de que nuestros conciudadanos tomen nota de sus deberes. Acabo de etiquetar como crudamente realista esta percepción, pero debo agregar que es desoladora. No nos engañemos. El colapso se traducirá, por definición, en una multiplicación espectacular de los problemas y en una reducción dramática de nuestra capacidad para darles la segunda de las reacciones, que es la mía, tiene un cariz simplemente voluntarista. Dice: tenemos que salir con urgencia del capitalismo. Y para ello estamos en la obligación de gestar espacios de autonomía en los cuales procedamos a aplicar reglas del juego diferentes. ¿Por qué digo que esta es una propuesta voluntarista? Porque disfruta de un apoyo popular, no quiero engañarme, limitado. ¿Qué son esos espacios de autonomía autogestionados y desmercantilizados? Estoy pensando en los grupos de consumo que se manifiestan en tantos lugares, en las fórmulas de banca ética y social, en el ejemplo que emana de las cooperativas integrales que empiezan a cobrar cuerpo también en muchos escenarios, en lo que suponen en tantos lugares las ecoaldeas, o en fin, y por dejarlo ahí, en el incipiente movimiento que invita a los trabajadores de empresas a punto de quebrar a hacerse con la dirección de esas empresas en régimen cooperativo autogestionario. Es una disputa muy característica del movimiento del 15 de mayo. De vez en cuando he sentido la tentación de categorizar el movimiento hablando de dos percepciones distintas. Una parte del movimiento entiende que el cometido fundamental de este consiste en elaborar propuestas en la confianza de que serán escuchadas por nuestros gobernantes. Otra parte del movimiento considera, en cambio, que la tarea principal del 15M debe estribar en generar espacios de autonomía en los cuales apliquemos reglas del juego diferentes sin aguardar nada de nuestros gobernantes. Yo tengo mucho respeto por los economistas que, cargados de argumentos y de buena fe, reivindican la creación de una banca pública. Pero tengo que hacerme alguna pregunta insidiosa al respecto. ¿Cuánto tiempo podemos aguardar a la gestación de esa banca pública? Tanto más cuanto que el proyecto correspondiente, por lógica, tiene que pasar por el cauce de partidos, parlamentos e instituciones. Permitidme que lo diga con un punto de ironía. ¿Cuántos años habrán de pasar para que Izquierda Unida tenga
250 diputados en el Congreso en Madrid. ¿Podemos permitirnos, sin más, colocar toda nuestra apuesta en un proyecto de esa naturaleza? ¿O, por el contrario, es más inteligente que empecemos a construir desde la base de la sociedad aquello que ya está al alcance de nuestras posibilidades? Tengo la sospecha adicional de que la